Taquitos de lechuga oriental es la receta del día de hoy para que usted coma saludable pero delicioso de la voz de la experta Nancy Melem que me acompaña bienvenida Hola Mayra, cómo estás como siempre aquí con cosas bien sabrosas platícanos cuáles son los ingredientes primero que nada para que la gente tome nota y poder realizar estos taquitos bueno primero tenemos una pechuga horneada con sal y pimienta al horno 25 minutos más o menos tenemos las hojas de lechuga enteras Zanahoria, Ajá. jícama, aguacate y un poquito de mayonesa con chipotle para ponerle encima. La salsa de cacahuate la vamos a hacer con crema de cacahuate orgánica sin azúcar, una cucharadita de miel de agave, una cucharadita de salsa sriracha y tres cucharaditas de tamari. El tamari es soya sin gluten y baja en sodio, Mayra. Mm, entonces nos ayuda para que no, también para, la, para los líquidos, ¿verdad? Para no, para no inflamarte, líquido, para claro. Inflamarte. Muy sí. bien. Ahora, ¿cómo es el procedimiento de, para prepararlo? Porque ahora sí, esto es lo bueno cuando claro. ya vamos a comenzar a prepararlo. Está súper fácil. Aquí tenemos ya las hojas de lechuga desinfectadas y extendidas. Ajá. Tenemos mi pechuguita de pollo. La voy a cortar en tiritas. Perfecto. Para hacer mis taquitos. Viendo. La voy a cortar en tiritas delgaditas. Esta puede ser una cena súper ligera o puede ser también una comida. Para las personas que están tal vez en una dieta que quieren comer algo, quieren comer poquito, pero también que esté rico y muy saludable. Claro, no, y eso no tienes que estar a dieta para comer esto. Es, esto es una comida súper saludable muy y puede comerla toda la familia. Bueno, ahí tenemos el pollo. Ajá. Le vamos a poner un poquito de zanahoria. Qué rico, se ve muy colorido. Fíjate que me gusta sí. que siempre los platillos que presentamos. Son bien Son coloridos. coloridos. Aquí lo estamos viendo. Tiene la lechuga, el pollito ya, como lo comentas, sazonado y al horno. Ajá. Eh, tiene ya lo que viene siendo la zanahoria. ¿Es orgánica la zanahoria de preferencia? Sí, sí ya, ya las están vendiendo las bolsotas así orgánicas. Y así ya no las tienes que pelar cuando haces tu jugo. Perfecto. Bueno, para rallarla así. Tenemos jícama y le vamos a poner una cuchara, una, una rebanada de aguacate a cada Me taco. Me gusta que esto hasta parece queso, es jícama, eh. Lo, no creo que sí, es queso. Lo cortamos bien delgadito. Ajá. Le ponemos una rebanadita de aguacate a cada... A cada hojita de lechuga, a cada taquito. A cada taquito, sí. Nada más así. Y ahora sí vamos a hacerle la salsa oriental. ¿Cómo se prepara esa salsa? Que me imagino que está deliciosa porque los ingredientes se ven muy buenos. Aquí tenemos crema de cacahuate sin azúcar. La venden en algún farmer's market que, ven, que hay aquí en el valle. Nada Ajá. más que no tenga azúcar y todo está perfecto. Muy bien. Le vamos a poner nuestras ollas sin gluten, tres cucharaditas. Muy bien, ahí estamos calculándole. ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Sí. Le vamos a poner una cucharadita de salsa sriracha que viene siendo chile de árbol molido con un poquito de vinagre y ajo. Perfecto. Y para compensar que no esté tan picosa, le voy a poner una cucharadita de miel de agave. Wow, Y eso nos va a ayudar a que baje, disminuya el picocito, sí. pero a que, que también tenga el sabor aplicar. así un poquito dulce, ¿verdad? Que, que sea el sabor así medio oriental. Ay, qué rico, ya se me antojo. ¿Voy a poder probarlos? Claro que sí, esa va a ser tu comida de hoy, Mayra. Muy bien, va a ser mi comida de hoy. Y adelantarles que muy pronto vamos a tener el reto Telemundo para sí. que se preparen, ¿eh? Porque muy pronto vamos a tener un reto que esperamos que usted se une a ese reto, esté muy vamos al tanto. Vamos a ponerlos a dieta. Vamos porque... a ponerle aquí la salsita oriental. Ay, ¡Qué delicia! Al pollito. Y luego aquí yo les hice una mayonesita de, de mayonesa con chipotle, pero esta es mayonesa este sin, sin grasa, o sea, es light, Muy con bien. aceite de oliva. Le vamos a poner una cucharadita de mayonesa a cada taquito. También ayuda a que dé un sabor más exquisito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me encanta a mí con Spicy Mayo, así un poquito, un toquecito. Para los que no le guste la mayonesa, lo puede hacer con yogurt. Ah, le a, lo, lo hace una cucharadita de mayonesa o yogurt le ponen un poquito de chile chipotle y le pueden poner una cucharadita de su salsa soya sin gluten. Y ya tenemos nuestra comida super light. Muy bien, esos productos se pueden encontrar en cualquier súper, digo, porque tal vez hay personas que dicen, yo tengo un poquito de miedo de que no sé dónde lo puedo encontrar. No, aquí los consigues en, en, en cualquier súper, este, si los puedes conseguir. Muy bien, bueno, yo ya me preparé que esta va a ser mi comida de hoy, pero como bien le decíamos... Esté muy al tanto en esos segmentos porque vamos a tener un reto de Telemundo, un reto con Buenos Días Frontera para que usted se ponga a dieta. Para que como saludable, mira, la palabra dieta no nos gusta mucho porque no. cuando decimos dieta no lo hacemos, no, la verdad. No lo hacemos, nada más vamos a cambiar de hábitos. Eso me gusta. Y para el cerebro se tarda 21 días, o sea, 3 semanas en decidirse a cambiar un hábito. Wow. Por eso siempre las dietas se deben hacer por 3 semanas o 21 días. Sí les recomiendo que no la rompa por 3 semanas y se va a hacer el hábito de comer saludable y bien. Así cuando lleguemos a un buffet así de esa comida. Eh, que es muy sabrosa pero muy grasosa pues ya va a elegir lo más saludable y no lo más grasoso no ¿verdad? aparte cuando haces una dieta sana cuando la quieres romper según tú que hoy oh, ahora sí voy a comer de todo ya no te cabe el estómago si te hace chiquito ya se acostumbra sí. muy bien eso me gusta así que prepárese para ese reto ya se lo adelantamos más adelante detalles te agradezco mucho por acompañarnos no, Nancy. a ver pruébalo yo a ver hoy te lo voy a probar ¿eh? porque esto se ve muy sabroso vamos a ver ya que vamos al segmento. Allá, con esto me voy a despedir. Que la pase hermoso el día de hoy. Los espero muy pronto. A ver. Bye, hasta luego. Bye.